esta ocasión nos encontramos con Fabiola Iseta-Vansan, quien es la organizadora de este festival de Día de Muertos 2021. Fabiola, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias por invitarme. Fabiola, platícanos un poquito acerca de ti. ¿De dónde eres originaria? Bueno, nací en Chicago, Illinois, por el trabajo de mi padre. Ellos eran de Tampico, Tamaulipas, y después regresamos a la Ciudad de México, vivimos unos años allá, otros en Tampico y finalmente en Guadalajara. Entonces a veces digo que soy adoptada de Guadalajara porque fue mi último destino en México. Un poquito de todo, ¿no? Sí. ¿Ya cuántos años llevas aquí en Canadá? Ya casi 32 años. Estando en Canadá, ¿cuáles fueron los logros más importantes para ti? Bueno, pues yo creo que muchísimos, depende de qué consideres tus logros personales. Pues aquí inicié mi familia, aquí tuve mis hijos, aquí tuve la oportunidad de crecer profesionalmente, aquí tuve la oportunidad de promover a mi país, que pues, me siento muy orgullosa de mis raíces, y pues tuve esa oportunidad. Entonces pues creo que son muchos logros, ¿no? Entrando un poquito al tema del festival, platícanos todo. ¿Cómo comienza esta idea hasta el momento en que lo haces posible? Pues ya son muchos años, como te comenté, desde que yo llegué acá, pues, siempre he sido muy activa, siempre me ha gustado ser parte de las actividades, voluntaria, sí, organizar eventos, ya lo llevo en la sangre. Y pues desde que llegué acá, inmediatamente busqué mi comunidad. He bailado mucho tiempo, ballet folclórico y demás, y pues me integré con el grupo de baile que en ese tiempo, hace 30 y tantos años, pues era como el punto de reunión de los mexicanos, ¿no? Okay. Porque no había mucho que hacer en español y demás. Okay. Y después pues ya me involucré más con nuestra comunidad mexicana y fui presidenta de la Asociación Cultural Mexicano-Canadiense en 2 ocasiones. También apoyé a hacer varios grupos latinoamericanos, a registrarnos y hacer actividades, y así fue cambiando. Pero mi pasión siempre ha sido, pues, llevar la cultura mexicana muy alta, ¿no? Presumirla. Sí, 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 porque hay tanto realmente que ofrecer. Y pues acá en Canadá es muy bien acogida, los canadienses adoran México, el español y demás. Sí. Y bueno, hace 5 años empezamos con la iniciativa de hacer un festival de México, sobre México. Y hace 5 años nos registramos, entonces nuestro nombre registrado a nivel federal es Day of the Dead Festival. Okay. Y bueno, este es nuestro logo, que nuestro artista y que es mi hijo, muy orgulloso, diseñó este logo que también está registrado. Okay. Y bueno, así empezó la aventura, y sobre todo que el Día de Muertos es una realmente tradición fascinante. Y lo hermoso de esta tradición es que todo el mundo se puede relacionar. Okay. Porque todo el mundo puede tener un ser querido al que quieres honrar y recordar. Entonces empezó así la historia, y hemos hecho eventos durante estos 5 años con la Orwa Library, hicimos talleres, e hicimos una semana gastronómica con el Hotel Sheraton. Ajá, sí, sí. Hicimos un evento muy grande de 3 días con el Checkman Art Center en Orleans. Ajá. Y bueno, ahora empezó esta nueva etapa, nos acercamos al ByWard Market, vemos que hay un gran potencial aquí. Claro. Trabajamos muy duro, una servidora y todo el equipo que nos ha apoyado, y nos abrieron las puertas. Y aquí estamos el día de hoy. ¿Quiénes están participando aquí? Porque vemos aquí en la calle que hay diferentes puestecitos de comida, cosas típicas de México. Sí, así es. Ay, bueno, realmente ha sido un gran esfuerzo, un esfuerzo de equipo, de todos los niveles. Colaborando con el Festival del Día de Muertos, primeramente está la UNAM Canadá, que está aquí con nosotros, que es con el apoyo de la embajada han hecho un altar muy bonito en el segundo piso para honrar a las víctimas que han fallecido por el COVID. También tenemos un artista, maquillista y fashion designer de Tamaulipas, que es la que nos mandó la exhibición Catrinas Meras Bonitas, que está arriba, que está hermosa, que son Catrinas, fotografías de Catrinas inspiradas en Tampico y Madero, y con fotos naturales de la playa, del corredor de Altamira, están hermosas. También tenemos el apoyo de unas escuelas de Ontario, que los niños han empezado a aprender sobre nuestra cultura. Sí. Y tenemos el drawing contest para los niños, Remember Me. Entonces ellos han dibujado sobre qué es el Día de Muertos. Sí, sí. Y el Orwa Market, por supuesto, que nos abrió las puertas. Sí, el espacio. El Orwa Festival también está con nosotros. Y bueno, aquí tenemos todos los negocios, que es Banco Montreal es uno de nuestros patrocinadores. José Cuervo es el presenting sponsor. Okay. También tenemos a Kichwa World Market, que es una tienda que está aquí en el ByWard Market de ropa de todo el mundo. También nuestros patrocinadores es Cupcake Lounge, Saks Cantina, en Frida's Kitchen. Y aquí de los negocios tenemos a la Bakery, tenemos Mad Mexican, tenemos Margaritas, la tienda de mercado mexicano La Chingadera, fuerte la palabra, pero está bien. Tenemos a la Catrinas Churros and Dessert Bar, Azteca Tacos, Abigail, que tiene pinturas muy bonitas. Tenemos una historia muy bonita de una canadiense que hace todo lo que son calaveras y demás, y dice que en su otra vida ella mexicana. Entonces, es hermoso, mexicana, sí. De verdad tienen que venir a ver lo que ella hace. Sí. Espero no sé, son 15 negocios. Ah, sí. Okay. Espero no pierdan. Las piñatas, por primera vez tenemos piñatas de Isabel, de la Rosa. Ajá. Y son piñatas que no encuentras en ningún lado, porque son piñatas de la Catrina, de la Monita de Querétaro, de Chile. Entonces es muy bonito. Sí. Está increíble la respuesta de los mexicanos a este llamado de, bueno, vamos a hacer un festival, y todos ahí apuntados. La inauguración es a las 4. ¿Cómo va más o menos el programa? ¿Hay algún programa? Sí, hoy hay un programa. A las 4 llegan los paisanos. Ok, el mariachi. Los mariachis. A las 4:30 empezamos pues una apertura simbólica, porque pues ya está todo abierto. Entonces viene el canciller Mathieu Fleury del Ward Rideau-Valle. Está el representante de José Cuervo, James Bailey. También está Zachary, sorry que no me acuerdo su nombre ahorita, pero es el gerente del Orwa Market. También tenemos al director de Orwa Festivals, que va a estar con nosotros. Tal vez venga el alcalde Watson. Nos prometió que a lo mejor pasaba unos minutos. Entonces, bueno, lo esperaremos. Pues, cortaremos el listón. Claro que sí, también el doctor administrativo de la UNAM, que estará con nosotros. Ok, también Aslan, tengo entendido que va a estar. Aslan participará mañana, pero esperemos, crucemos los dedos de que esté el clima bonito. Sí, sí, sí. Porque como su grupo es grande, si está lloviendo, pues tal vez no puedan participar. Entonces, todos crucen los dedos de que esté bonito el clima. Sí, así será. Ya para finalizar, para ti, ¿cuál es el significado de este evento, esta huella que tú estás dejando hoy, que Fabiola está dejando? Pues realmente hoy son muchas cosas, es un reto personal de muchos años de trabajar en esto, un sueño de poder presentar nuestra cultura en su máxima expresión, me refiero al corazón de Ottawa, claro, que es el centro turístico, y presentarles un detallito de todo lo que es nuestra cultura, y la aceptación que hemos tenido ha sido increíble. Este es solamente el comienzo. Sí, claro, de muchos más festivales. De muchas más cosas que vamos a hacer. Sí, así será. Fabiola, agradezco mucho tu tiempo brindado. Estaremos aquí acompañándolos durante estos días. Ojalá nuestro auditorio el próximo año ya tenga la oportunidad de podernos acompañar, y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Welcome, bienvenido, bienvenidos. This is the 5th edition of the Day of the Dead Festival, el Festival del Día de los Muertos. In 2008, the Day of the Dead was declared heritage, intangible cultural heritage of humanity by the UNESCO. And the Day of the Dead Festival is a non-for-profit organization focused on promoting the richness of Mexican culture through art, gastronomy, music, dance, and the appeal of the senses for all ages. We want to invite Mathieu Fleury, who is the councillor for this area, so we are in his terrain, and he's going to give us a great welcome. So, councillor? Mathieu Fleury. Hi everyone, how's everyone doing on Friday afternoon in the Byward Market? It's exciting to have the festival here all weekend long. Let me introduce someone special that I work closely with, Zach, who is the head of the Ottawa markets, who allowed this to happen over the weekend. Let's have a big round of applause. Obviously, you're not here for speeches. We should have an amazing round of applause for all of the mariachi band who was playing earlier today. How many of you were here in the capital city in 2017? En 2007, combien étaient ici à Ottawa? Do you remember we had an amazing set of event at Lansdowne Park called Ottawa Welcomes the World? And Ottawa Welcomes the World is an opportunity. We have all the embassies here in our city. We can discover food, culture, music. And this here with the event from Fabiola and the team allows us to discover, to celebrate, and it's even better because it's here in the Byward Market, in the heart and soul of our city. I want to thank the Mexican Embassy for supporting the event. We have a number of delegates from the excellencies and head of delegates from the Mexican Embassy. I want to thank Fabiola and the entire team from the Festival of the Dead. Let's have a big round of applause. They're hosting us here. Vous êtes ici ce soir, vous êtes ici en fin de journée, un vendredi, c'est la fin de semaine d'Halloween, mais il y a des activités pour l'activité toute la fin de semaine. Donc, je vous invite à revenir, je vous invite à participer aux événements, à acheter des vendeurs. Il y a aussi une galerie d'art à l'intérieur. Profitez-en, c'est incroyable, vous êtes ici, on est tous ici, on reconnaît la vie, on reconnaît aussi les moments difficiles puis les gens que l'on a perdus. Donc, si vous êtes allé au Mexique, if you've been to Mexico, there's amazing parades usually on this festival, and the slapping of the ground and the noises and the costumes. So I hope that you have an opportunity to discover, to celebrate here in our capital city. And again, I want to thank the organizers for choosing the Byward Market. Merci. Thank you for coming to this event. We are very pleased with the initiative of the Mexican community, this time in the person of Fabiola Iseta, who organized this event for the city of Ottawa, for Canada. There are other events by the Mexican community in different parts of the city. So I encourage you all to go and visit all of them. Each one will have the same theme with different features. But this one is going to be today. We are here, so we hope we can celebrate. And I want to thank the Mayor Watson of Ottawa and the administrator of the Byward Market for hosting us here today. Without their assistance, this would not be possible. So thank you and enjoy the party. Madame Fabiola Iseta-Vansan, who is the founder and CEO of the Day of the Dead Festival, to address us. Thank you, Fabiola, for bringing us here. Thank you, Gabby. Thank you, everyone. I am so excited that you are all here today, sharing with us this so special day for us. What better place to celebrate than the heart and soul of the beautiful city, the Byward Market? We would like to share a message of gratitude and hope through art and culture. We have a special celebration to honor and remember all the people in Ottawa, Gatineau, and around the world victims of COVID-19. I would also like to take this opportunity to, to thank Ottawa Markets, UNAM Canadá, Ottawa Festivals, and the Embassy of Mexico and Canada to make this possible. Thank you for believing in this project and to believe that culture and diversity, it's a very important part in our lives and in our society. A big thank you to our presenting sponsor Proximo and Tequila Cuervo for your generous support. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. As Helen Keller wisely put it, we will not be able to be here today if it wasn't for the important support of my team of volunteers, so I want to thank them personally. Thank you so much, Mike, Jessica, Philippe, Ian, Jasmine, Veslin, and Jean-Luc, as well as the incredible support of the volunteers from Volunteer Ottawa. What is the Day of the Dead? There's a lot of misconception around the subject. The best way to describe it is the celebration of life. It's a way to honor and remember your loved ones that have passed away. Everyone can relate, because everyone has a family member or a loved one that wants to be remembered and honored. In Mexican culture, people recognize that death, it's a natural part of human existence, a continuum of birth, childhood, and becoming a contributing member of the community. On the Day of the dead are also part of the community, awaken from their eternal sleep to share and celebrate with their loved ones. And what better way to celebrate than through art and culture? Culture is what brings us together. Culture enriches our lives every day. Sometimes we are afraid of what we don't know. If we are open to learn about other cultures, maybe the world will be no racism, and maybe we could all live in a better world. We have prepared a very exciting program for you for this weekend, and I really hope you enjoy it. So let's celebrate together Mexico's most passionate and captivating celebration of life. Thank you very much. Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Bonita la perla más rara, de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con con Eunice. Uni, cuéntanos, ¿qué es lo que tienes? Bueno, pues tenemos nuestro pan de muerto tradicional, ¿no? Tenemos aquí unas calaveritas de chocolate y amaranto, chocolate caliente, nuestras conchas con unas calaveritas también de chocolates. Aquí también estamos vendiendo cubiletes. Qué ricos. Ajá, garibaldis. Vamos a sacar los garibaldis. Y tenemos también nuestra especialidad, que son las tres leches en cupcakes o pastel. Los cupcakes tenemos el original, sino con crema de cacahuate, peanut butter, o el de Nutella, que está buenísimo. Okay. Todo está muy rico, la verdad. Bueno, la especial de la temporada, supongo el que pan de muerto. El pan de muerto. Sí, ahí tenemos. Casi olvidamos, sí, los gansitos. Los gansitos ahí también. Son gansitos ketos, entonces saludables para los que no quieren comer tanto pan. Están también muy buenos. Oye, y también el chocolate, ¿no? Sí, el chocolate caliente, sí. De diferentes sabores. Entonces ahí, a elección de cliente. So my name's Heidi Kern. I operate Lounge Lizard Studios, and I create the sugar skulls and the little dioramas with the cats. And I just have a passion for the Mexican culture and the arts. So I just. I don't know, I'm just upset. Nos encontramos aquí con... soy Abigail Sánchez y esta es mi tienda Abigail Craft Shop. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tienes por aquí? Lo que yo hago son grabados y estas son impresiones en linóleo. Este es papel, entonces grabo en un linóleo y lo imprimo en papel. Entonces hago tarjetas, pequeñas tarjetas. Como postalitas. Postales o grabados ya un poquito más grandes. También hago acuarelas. Todo esto es hecho a mano, acuarelas, postcards, ya unas tarjetas un poco más grandes y separadores y todo. También hago trabajos por encargo. En Monas Taquería. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Monas Taquería. Los esperamos aquí todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, los mejores tacos de Ottawa. Ay, cuéntanos, ¿qué tienen? Tenemos taquitos de champiñones, tenemos de pollo, tenemos de barbacoa y también de puerco. Ay, qué rico. Y los que son súper famosísimos de nopales, buenísimos, buenísimos. Y los acompañas con salsa verde, salsa roja y tenemos todos los toppings que te gusten. Y por aquí tienen las famosas bienvenidos tortillas. Al restaurante Margarita. De este lado en esta ocasión traemos tamales. Tenemos tamales de chipil con puerco. Tenemos tamales de pollo, tenemos tamales dulces de elote y también tenemos café de olla, atole de piña y tenemos chocolate caliente. Hemos llegado al final de nuestro video. Como siempre, espero que haya sido de su interés. No se olviden en seguir y compartir todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima Huella Mexicana en Canadá.